Hola, ¿cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde fuimos testigos de una grande tragedia. Una muy triste. Ellie está tan indignada como yo, no fuimos capaces de hacer absolutamente nada para salvar a esos dos pobres indefensos que están... Bueno, sí pudimos, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque nos íbamos a meter en problemas simplemente, ¿no? Así que continuamos a partir de este punto. Si te gusta la serie y quieres ver un nuevo capítulo, ya sabes que dejar tu like en la parte de abajo no cuesta absolutamente nada. Y con esos likes, ese apoyo precisamente es el que logra que salga rápido el siguiente capítulo. ¿No te quieres perder la serie? ¿Quieres ya el siguiente episodio? Pues deja tu like en la parte de abajo, porque tu apoyo logrará que salga un episodio más. A ver, ahora... tenemos que subir las escaleras. Sí, porque ir por las calles... ir por las calles es peligroso porque está infestado de... Bien, al menos por fin mataron a esa pareja. Estaba seguro de que habían logrado salir de la ciudad. Ahora solo necesitamos encontrar al dúo de la camioneta. Al dúo de la camioneta. O sea, nosotros, ¿no? En esa camioneta. Esta mensa me está empujando. Ese grupo completo. ¡Vámonos! ¡Muertecito, mijo! Antes del atardecer. Sí, ¡hijo de eso! ¡Me vio! ¡Me vio! Sí, ya sabía que no iba a ser tan fácil. ¡No iba a ser tan sencillo! ¿Qué hubo? ¿Ya? ¿Me lo soné? ¡Mi bate con picos! No me acordaba que traía un bat de béisbol con picos. Bueno, bueno, bueno. ¿Para qué se andan metiendo conmigo, eh? ¿Quién los manda? Hombre, yo traigo un bate con picos. Ustedes no traen nada. No traen nada para vencerme. Y no traían munición aparte de todo. Híjole, no. No, 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 espérate que yo quiero mi bate. Todavía le queda un uso más a esos picos, así que no lo voy a desperdiciar. Tengo un ladrillo conmigo que me puede servir más adelante. Así que vámonos con tranquilidad y con calma. Estamos en este punto, y esto lo digo para los que se han perdido los episodios anteriores, que casi estoy seguro que la mayoría de ustedes ya vieron el episodio anterior. Si te lo estás perdiendo, si no viste el capítulo pasado o el antepasado, o te has perdido la hilación de la historia, este es el tipo de juegos que yo te recomendaría. Digo, no es 100% necesario, pero yo te recomendaría que si tienes chance te veas los capítulos pasados, porque la historia de este juego está demasiado intensa. En serio, no estoy exagerando, está muy intensa y aparte está muy entretenido, ¿no? Todas las estupideces que me paso haciendo, pues está botana todo. Todo, está feliz. ¿No hay gente abajo? No, creo que no. Podemos bajar tranquilos. Tengo un ladrillo y no dudaré en usarlo, así que no me provoquen. Tengo un buen ladrillo aquí, así que ni se les ocurra. Atrás debe haber algo. Si pusieron acceso a la parte de atrás, debería haber algo y no. No hay nada. Cualquiera esperaría que hubiera cosas ahí para recolectar, pero tal parece ser que no. Así que seguiré con mi paz y con mi tranquilidad mientras dure, porque dura muy poquito. Cuando hay paz y tranquilidad así como esta, sabes que en cualquier rato... Llegó un mensaje del grupo del lado este. No vieron nada. ¿Qué tal Mark Street? Sí, están pasando por esa área ahora. Quién sabe, tal vez los eliminen. Tienen que aparecer por algún lado. Creo que será tu día de suerte. Tengo que entrar. Tengo que entrar, pero... creo que en la parte de abajo no hay nadie. Hay un tipo en el segundo piso, justo allí. Sí, ya lo veo. Ya lo vi, Eli. A mí los que me interesan son los que están abajo. A ver si no hay nadie. Creo que no. Creo que de hecho no hay nadie en la parte de abajo, así que... podemos entrar con cautela. Vamos. ¿Qué escuchas, Joel? ¿Qué escuchas? Ahí viene uno. Viene justo hacia acá. Justo. No, entró a la otra habitación. Bien. Si entró a la otra habitación, creo que la tengo de gane. Creo que lo puedo, sí, agarrar por la espalda. Lo veo. Híjole, no. Son dos. Mantente. Son dos, retirada. Entonces. Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. Es tu amigo. No me dispararías teniendo a tu amigo aquí, ¿no? Tú no me dispararías teniendo a tu amigo aquí. ¡Toma! Dale, 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 dale si quieres, dale si quieres. Híjole, no le pude dar a él. Bueno, ya, ahí está. Uno más, uno más, uno más. Ándele, ya se murió. No, no es cierto. No, no es cierto, ahora sí. Ahora sí está bien muerto. El otro de acá, este trae molotovs, así que al tiro. ¡Bien, Eli!
Se lo machacó la Ellie con una navaja, bien. Mendiga Ellie es una loca. Se lo machacó con una navaja o no sé qué agarró. Pero de que se lo machacó, se lo machacó. Bueno, desperdicié al rehén, no sabía cuántos balazos agarraban. ¿Cuántos balazos aguantaba un rehén? Y por eso vieron que me esperé un rato para saber cuánto le faltaba para que se muriera. Porque nunca había utilizado un rehén, créanme que es la primera vez que lo hago. Y ni idea de cuánto duraban, así que... Bueno, ahora ya lo sé. Vamos a fabricarnos un bat nuevo. Ahí está. Hay muchas cosas aquí que podría fabricar. Voy a utilizar un botiquín. Sí, es buena idea. Es buen plan, Epsilon. Es buen plan. Vamos a utilizar un botiquín. Vamos a fabricar otro para gastarnos las gasas y el alcohol que tengo aquí. Y así podemos agarrar el demás material que está de este lado. Aquí no había nada, no. ¿Quién soltó alcohol? Alguien soltó alcohol y no lo pude agarrar, pero... Ya se me olvidó. Creo que es aquí, ¿no? Sí, aquí está. Este alcohol lo agarramos. Y debería haber más tipos raros. En el piso de abajo creo que no hay nadie, ¿eh? Y de hecho creo que podemos salir. Mira esto. Explosivo. Creo que encontré algo útil. Bueno, vamos a bajarnos ya. Parece que no hay nada de este lado. Y también parece que no se puede seguir subiendo. Así que no me queda más que avanzar en línea recta. Y creo que no se puede acceder al primer piso de este edificio. Aparte de todo... ¡Uy! Alguien me ve. No sé quién. Ese. Tiene un arma. Sí, tiene un arma. Y ese de ahí también. ¡Ya me vieron! ¡Changos! Lo voy a meter. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Que hay bombas! ¡Ándale! ¡Bien! ¡Bate con picos al rescate! ¡El bate con picos! ¡El bate con picos! ¡No te muevas! No, ¡te quiero dar en la cabeza! ¿Por qué te mueves cuando trato de darte en la cabeza? ¿Eso? ¿Se murió? No, traía casco, ¿eh? Los que traen casco aguantan dos balazos. ¿Por qué? No lo sé. Yo también quisiera descifrar ese enigma. Oh, cielo. Pero... Resiste y sobrevive. ¿Qué? Oh, bien. Eso de las historietas. La Ellie saca sus frases locas de las historietas. A ver, este edificio me interesa, ¿eh? Esto de que tengo una bomba... Voy a agachar y voy a pasar. Sí, buen plan, porque si no me quedo sin agarrar todos estos recursos útiles. Aquí ya no hay más. Todos los recursos útiles. Aquí no hay más. Aquí no hay más. Eso es todo. A ver, lo que yo me pregunto es... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Casi voy por donde estaba la trampa. No, 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 Joel. Casi la cagas. Por poco y cometes un gravísimo error. Bueno, apagamos la linterna, no se ve, no vaya a ser que se le acabe la pila. Aunque no usa pila, según yo, pero... Pero ya está fallando últimamente, así que ¿para qué forzarla, no? ¿Para qué forzarla? Aquí no hay nada, hay trampas por todos lados, eso sí. Eso sí, hay un montón de trampas. De hecho, ya regresé a donde... Sí, regresé de donde vine. Aquí es donde subimos al segundo piso, etcétera, etcétera. No, entonces, ya es de aquí a la derecha. A ver si soltaron algo de munición. No, nada. Absolutamente nada. Tengo 7 balas. Hay que aprovechar esas balas. Y hay que lograr que cada disparo valga la pena. Estos son cadáveres. Y ya no hay nada. Oh, esto sí, claro, claro. Es lo que yo estaba buscando. Es lo que yo estaba buscando. Algo de material para mejorar cada vez más mis armas. Vámonos, ya podemos entrar a este edificio. Y creo que es a donde tenemos que venir. Perdón si me escuchan la voz un poco rara. De hecho, ya se los he dicho en capítulos anteriores. Todos estos capítulos que están viendo, me los estoy aventando en un solo día. Así tal cual lo escuchan, los estoy grabando en un solo día. Entonces, bueno, mi garganta está cansada. ¿Por qué los estás grabando todos en un solo día? Ya se los expliqué, pero por si no escuchaste, te lo vuelvo a explicar. Voy a salir unos días de casa. No voy a estar en mi casa, o sea, no voy a poder grabar gameplays. Pero no se preocupen que voy a dejar suficientes videos como para que ustedes tengan contenido en el canal todos los días. Para que no se vayan a perder ninguna de las series ni queden en pausa. La única que va a quedar un poquito en pausa pues es GTA, porque ya saben que ese lo grabo con solo los martes. Y como no voy a estar, pues no hay forma de grabarlo los martes, ¿no? Entonces, pues es eso, nada más. Es ese detalle nada más, así que no se preocupen. Ahorita por lo pronto estas son las series que estarán viendo. Pero les prometo que cuando esté de regreso, probablemente vamos a traer una nueva serie. ¡Ah, caray! ¿Y este cuchillo?
¿Por qué me faltaba un cuchillo? ¿Cuándo lo gasté? No recuerdo haber gastado un cuchillo, pero... si ellos dicen que lo gasté, entonces lo gasté, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgarlos? No. Yo no juzgo. Yo no juzgo. Si ellos dicen que me lo gasté, pues me lo gasté. Y se acabó. Vamos a salir. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, pues eso. Cuando regrese voy a tratar de que subamos una nueva serie al canal. O sea, además de estas que ya están viendo, vamos a tener una nueva. Yo había sometido a votación en las redes sociales. Supongo que de regreso lo volveré a hacer. Para ver qué es lo que vamos a subir. Ya estoy perdido. ¿Por dónde paso? Debe ser por ahí, por donde Eli... Ayúdame a subir. Sí, ya decía yo que era extraño que Eli se le quedara viendo esa escalera. Es aquí, por aquí. Ven. Súbele, Eli. Bien. Súbele. Vamos. Eso es. Muy bien. Pues es eso por lo que me estarán escuchando la voz un poquito rara. En algunos videos me la van a escuchar a lo mejor bastante ronca. Pero es por eso, porque estoy grabando hasta 7 videos por día y si es un desgaste demasiado fuerte. Ya casi llegamos. Los que ya hayan grabado gameplays alguna vez en su vida se darán cuenta que hablar durante tanto tiempo sí te desgasta la voz. ¿Por qué se escucha tanto eso? Vean que se sigue escuchando. Bueno, ya no. Ya dejó de escucharse. Pero se estaba escuchando mucho la campanita esa. Qué raro, se habrá quedado bugueada tal vez. O tal vez no. Tal vez sí, tal vez no. ¿Por dónde caminar? A ver, aquí hay un callejón. Pero también de este lado se ve como que hay un camino, entonces... creo que es por la izquierda, ¿eh? Pero aquí podría recolectar algo. Mira, tijeras. Gasa, lleno. No ocupo nada de esto. ¿Por qué estaré tan lleno? Eso solamente significa que no utilizo suficiente mis recursos, ¿no? Podría gastarlos un poquito más, pero no lo hago. Bueno, pues es que es cuando no se necesitan, no se necesitan. Vayamos por el callejón. Escucho un ruido. Es ese maldito camión. Sí, agáchate. Mantén la cabeza abajo. ¿Dónde está? Sigue avanzando. No lo sé. A ver, ¿hay gente aquí adentro? Mentira. Hay dos. No, juro por Dios. Bueno, me puedo meter aquí, creo. ¿Cómo tienes 24 latas de tocino? Una bodega militar. Rubén y yo las encontramos. Ok, son dos nada más. ¿Y aún es comestible? ¿Cuándo vas a cocinar más? Son dos nada más los que están ahí platicando. ¿Son tres? ¿Hay uno afuera? Te salvé de ese chasqueador la semana pasada. Viene para acá, ¿eh? Tendría que haberte dejado. Sospecho que viene rumbo acá. Dejas de mencionar eso. Pero creo que primero me voy a chutar a este. Esto con que sí, no lo vea su compañero. Por supuesto que está bueno. No lo ve. Aquí lo puedo matar. Ahí le va, mira. Ahí le va. Lo agarro y me lo llevo. No hagas nada. Llévatelo rápido antes de que te vean. Justo aquí. Bien. Aquí lo duermes y ya, nadie lo va a encontrar nunca. Nunca jamás lo volverán a encontrar. Hay uno afuera, el que está afuera tal vez me pueda ver. Nah, está paloteando por otro lado, ¿no? Ese no me va a ver. Uy, cuidado, casi me ve el otro. Creo que si salgo por acá podría torcerme. De hecho puedo salir de este mismo lado. O sea, de ese no hay problema. El problema es cuando están dos juntos. Pero cuando nada más es uno, creo que no hay. Lo único malo es que si me ven. Aquí lo malo es que si me ven, el camionzote ese me va a empezar a disparar. Por eso es peligroso nada más. No tanto por ellos, sino porque la torreta esa del camión, si ellos me ven, le van a dar el pitazo y entonces todos se van a lanzar sobre de mí. Y no quiero. No quiero buscar problemas. Vámonos por el que estaba afuera y ya sería el último. A este le voy a dar un ladrillazo a lo mejor para que se aplaque. Cuidado. Cuidado, ¿hacia dónde está viendo? Quiero saber hacia dónde mira. Creo que si lo agarro de acá puedo, ¿eh? Sí, de acá puedo. Ya, duérmete. Ya, duérmete, a ti nadie te va a ver. ¿No? De hecho creo que no, ¿eh? Ya no hay enemigos a los alrededores. Los que estaban adentro del edificio ya están muertos. Los que estaban afuera también. Así que vámonos. Ya, esto está hecho. Lo de la tienda lo voy a saquear. Ellos vinieron precisamente a eso, a saquear la tienda. Pero
Llegó Papito Joel, así que yo me voy a quedar con todo. Que no hay nada realmente. ¿No? Nada. New low price, 5.49. Pues quién sabe, pero había unos ofertones. No hay nada, pero lo que sí hay que decir es que en este lugar había unos tremendos... Uy, cuidado. ¿Me están viendo? No creo que me estén viendo, ¿sí? Nada, creo que si me voy caminando para allá, lo puedo librar. La cosa aquí es evadir el camión y ya. Es todo. Vámonos por aquí. Eso es. No me ven. Bien. ¡Uy, ya me vieron! ¿Cómo es posible? A ver, llega un momento en el que se queda sin disparar. Y es ahí justo cuando debo correr. Bien. ¡Uf! Vámonos, 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 vámonos. Aquí agáchate. Y aquí no hay nadie. No, 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 hay uno. Hay un infeliz aquí. Híjole. No te me muevas. No te me muevas. Bien. Muerto. Cuatro balas. Cuatro balas es todo lo que me queda. No puedo desperdiciarlas. Híjole, ¿no le di en la cabeza? Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Vienen más de aquel lado? O sea, ya del camión. El camión nada más hay que evadirlo, pero lo que me preocupa es que haya más tipos de aquel lado, y creo que no, ¿eh? Aquí me escondo, bien. Escondidito, yo. Escondidito. Métete a la oficina. Aquí, bien. Aquí ya no te llegan, ya nadie te va a ver. Vamos, vamos, todo está lleno, oh, todo. Joel, ¿me viste? ¿Te di? ¿Cómo que te di? ¿A qué te refieres con que te di? ¿Dijo me diste o me viste? Dijo me viste, ¿no? Porque le metió un balazo al otro fulano, quiero pensar que por eso dijo, Joel, ¿me viste? Sí te vi, niña, te luciste. Qué buenos balazos metes. Cuidado, cuidado, cuidado. Vámonos aquí. Bien. Corre, 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 corre. Bien, botella. No, tengo un ladrillo, prefiero quedarme con el ladrillo por ahora. Y... híjole, aquí viene un fulano. ¡Muerto! Le di en el puro ojo. Le di en el ojo, no me cayó. ¿Ella me dio munición? ¿Acaso vi bien y ella me dio munición o algo así? Híjole. Se acabó. Hijo de su madre. ¿Qué? ¿No tenía munición de veras? Siempre debes tener el arma recargada, Joel. ¿Cómo que no traías munición? La escopeta. Hay munición de escopeta, ¿eh? ¿Podría utilizar eso? Sí, sí te vi, niña, sí te vi. Sí te vi, lo haces muy bien. ¿Por qué me dan munición de escopeta si yo quiero munición de la pistola? ¡Uy, cuidado! Estuvo cerca eso. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Corre, niña! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que nos persigue! ¡Ah, por aquí! Métete. Aquí estamos a salvo. Aquí no nos van a poder atacar. Lo único malo es que si hay monos aquí adentro, a lo mejor sí nos van a complicar las cosas. Nope, no hay nadie. ¿Por acá? Nope, no escucho. Es la niña, ok. Vi una sombra allá abajo, pero era la niña nada más. A ver, lleno, lleno, lleno. Pues todo está lleno. Igual puedo volverme a curar para volver a fabricar otro botiquín y que no se quede desperdiciado todo esto, porque en serio que sí me duele. En serio que sí me duele tener que dejar todo esto tirado. Así, esto está fabricado ya, creo que sí. Agarramos, agarramos gasa, bien. Y es todo, como que vi que había otro cuarto por acá. No, de aquí venimos. De aquí venimos. Este cuarto de acá no lo exploré, pero dudo que tenga algo. Sí, no tiene nada, vámonos. Sigamos, niña. Por aquí, salimos por la ventana. Y luego, creo que ya no nos ven. De hecho, creo que la torreta no puede apuntar hacia arriba, así que ya lo logramos. Mira. ¿Qué? ¿Me da munición la niña? ¿Ya vieron? Como que la niña encuentra munición y me la da. Pero como mi escopeta está al máximo, no la puedo agarrar. Qué mal. Bueno, subiré por aquí. Y no hay nadie. No se escucha que haya nadie. Bien, estamos a salvo, niña. Ya la hicimos. Ya la hicimos por fin. Hay algo aquí.
Una camiseta. No estaría mal que te cambiaras de ropa, Joel. Digo, ya la que trae ya está media apestosa, entonces. Pero tú sabrás, digo, tampoco es una orden. Si Joel quiere seguir oliendo a caca, pues le están en todo su derecho. Si Joel quiere oler a caca, pues a lo mejor ya están acostumbrados a eso. Creo que tengo que salir por aquí. Sep. ¿O no? No, de hecho no. Aquí no hay escalera ni nada, así que tengo que volver a entrar. Pues aquí nada más hay un... ¡Ay, mira unas tachas! Por poco y se me pasan esas tachas. No. No, de hecho sí. Es por aquí. Tengo que salir por la ventana otra vez. No, no es cierto. Entonces, ¿qué carambas? ¿Para dónde es? Por ahí por donde se está asomando Ellie, ¿no? Sí, entonces sí es por aquí. Pero está rota la escalera. ¿Qué hacemos? ¿Me dejo caer así de la nada? ¿No me mato? ¿O caminar por la orillita? Sí, más bien caminar por la orillita. Eso es lo que tenía que hacer. Uy, cuidado. Estamos bien. No pueden vernos. Bien, con que no me pesquen en la ventana. ¡Uy! ¿Qué mierda? ¡Joel! ¡Alto! ¡Alto! ¡Joel, detente! ¡Mira! ¡Déjalo en paz! Tranquilo. Tranquilo. Está bien. No son los malos. Baja el arma. ¡Rayos! ¡Golpeas fuerte! Sí, trataba de matarte. Sí, también pensé que eras uno de ellos. Y luego te vi. Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo. La ley del más fuerte. Está sangrando. No, no, no es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que oí que tu nombre es Joel. Ellie. ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos. Sí, no sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Esos malditos nos tendieron una emboscada. Nos dispararon. Solo queremos salir de esta pocilga. Podemos ayudarnos. Ellie. Estaremos más seguros en grupo. Tiene razón. Podríamos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Sería más seguro hablar allí. Bien, llévanos allí. Por aquí. Perdón por todo el asunto del arma. No te preocupes. Probablemente habría hecho lo mismo. ¿De dónde eres? De lejos, Hartford. ¿En serio? Oí que pasaban cosas malas por allí. Sí, los militares abandonaron la zona. Por eso me fui. El lugar seguro se parece a esto ahora. Allí había un cuarto y me quedé con la curiosidad de qué habría. Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda. ¿De los cazadores habla o de los militares? No estamos relacionados. Somos como... Prometí a alguien cuidar de ella. Sí. A Tess, no a Marlene. Podrían decir es que le prometió a Marlene. No le prometió a Marlene. Le prometió a Tess. Y es por eso que sigue aquí Joel. Si no, ya lo hubiera dejado desde cuando. ¿Este es su escondite? ¿Una juguetería? Órale, mira qué chido. Todo el mundo quieto. Aléjate de las ventanas. Se marcharon. Cielos, ese maldito camión. Ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita. Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso. Nada. ¿Cuál es la regla sobre llevar cosas? Mi mochila está casi vacía. La regla. ¿Cuál es? Pero no pesa nada. Correcto. Solo tomamos lo que necesitamos. Esa conversación estuvo muy mal sincronizada, ¿no? Tan lejos está el lugar. Estamos cerca, muy cerca. ¿No hay materiales aquí en la juguetería? ¿No le puedo quitar los vestiditos a las muñecas para utilizarlos como gasas o algo así? Hola, ¿me das permiso, niño? Gracias.
Unos patines, mira, patines. Podría moverme más rápido con eso. Mierda. ¿Qué Ellie, encontraste? Cuida tu espalda. Parece que había alguien aquí arriba. Por supuesto. ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más. Asegúrense de que así sea. Bien. Manténganse alerta por allí. Yo revisaré esta área. O sea que nosotros los vamos a matar, ¿no? Nosotros nos encargamos de estos. De estos fulanos. Y los niños que se queden allá atrásito. Traigo un ladrillo. Con este ladrillo podría ser algo bueno. ¿Es uno el que viene hacia acá? No, pero estoy en el rango de visión del otro. Tendría que agarrarlo de forma sigilosa para que el otro no me alcance a ver. A ver si aquí lo alcanzo a matar sin que me vean. Lo voy a jalar como rehén. Aquí. Aquí. No, no es cierto. Sí son varios. Sí son varios de ellos. Se metió ese cuarto. Híjole, no. Me va a ver. No, no me vio. Ya solamente queda el de la izquierda. Se quedó solo. Podría tratar de matarlos. Híjole, ya me vio. No, no es cierto. ¡Wow! No puedo creer que me... que estén tan ciegos. No puedo creer que estén tan ciegos. Voy a lanzar un ladrillo para allá. A ver si se... Bien. ¿Quieres hacer esto por las malas? Y voy a lanzar una bomba hacia allá. A ver si le doy a alguien. Si no, no pasa de que... ¡Vale! Sí le di. Bien, entonces. Se quedó. ¡Oh, diablo! Muerto. ¿Quién falta? Se murieron los dos, ¿no? Creo que los otros dos sí se murieron, no manches. Me chuté a dos con... No, es cierto. No es cierto, queda uno acá. Queda uno justo... ¿A dónde volteas, mono? ¿A dónde volteas? Híjole, sí me vio. Ni Pepe, cuando te ven, pues te ven. Y no hay nada que hacer. ¡Ándale! ¡Bate con picos! Solo en cines. Lo logramos. Nada mal, viejo. Hombre, es la pura experiencia. Yo tengo la pura experiencia en mis manos. Voy a agarrar este tubo. Vamos. Arriba del camión. Sí, espérate. Tú no me das órdenes. Perdóname, hermano, pero tú no me das órdenes. Yo me voy a tomar mi tiempo de buscar provisiones y cosas que me vayan a ser de utilidad. Y si no encuentro nada, entonces nos vamos. Si encuentro algo, nos quedamos y me esperas hasta que yo agarre todo. Mira, aquí hay algo. Alcohol no necesito. Voy a fabricar uno de estos. Yeah. Voy a fabricar uno de estos. Ay, no puedo. Ni modo. Ni modo, agarraré eso. Y ya. Vámonos. Bien. Bien, equipo. Lo estamos haciendo de maravilla. ¿Ahora para dónde? ¿Para dónde dijo que era? ¿Para acá no? ¿Es a la derecha? ¿Para dónde dijo que era? A ver, los niños me vienen. ¿Ustedes qué, niños? Parecen patitos siguiendo a la mamá. Sean independientes. Es por arriba. Sí, ya vi. Ya vi, es por arriba. Aquí. Aquí. ¿Este es su refugio? Qué bonito. Uy. Uy. Son dos. Y nos tienen en la mira. No tengo balas, me lleva. A ver. Híjole, no le di en la cabeza. ¡Ay! Todo por esperar a que se pusiera en la mira. Ahí está, ahora sí en la cabeza. Y el otro, ahí está en la cabeza. ¡Vámonos! ¡Súbanle, chavos! ¡Los invito! Ya me deshice de estos mongos. Me acabo de deshacer de estos mongos. ¿No hay nada? No hay nada, no me queda más que patear su cadáver. Muere, muere. Patea su cadáver, yo, eso es. Se te atoró en el pie. Es porque, como, ¿por qué se queda atorado en el pie el cadáver? Munición, por favor, gracias. Gracias por no darme nada, bola de tacaños. Por la puerta. ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único que tiene llave, amigo. ¿Y de dónde sacaste eso? Maté a uno de ellos. No la va a extrañar. Todos avancen. Bueno, yo voy a buscar si hay cosas, espérame. Voy a dar una revisadita por aquí, a ver si hay gente que murió haciendo del baño. Y no, no hay nada. Y por acá... no, de hecho no hay nada que explorar, ¿eh? ¿Y cuántos años tienes? Yo, 14. ¿Cuántos tienes tú? Igual. Oh, tienes 14, ¿eh? Bien. De verdad. Típico niño que es que quiere sentirse adulto, ¿no? Dice, sí, soy más grande de lo que aparento.
Parezco de 12, pero tengo 14 en realidad. No hagan eso. Eso de mentir con la edad no vale. Aquí no hay nada más que unas tachas me encontré. Y fue todo. Vaya, qué pobre estás, ¿eh? Bill tenía un montón de cosas en su escondite y tú en tu escondite no tienes absolutamente nada. ¿A qué se dedica? Nada más a dormir y zurrar y ya. Ah, no, es que el escondite es este en realidad. Ok. Ok, perdóname, perdóname por juzgarte, amigo. Te juzgué antes de tiempo. Aquí hay una oficina. Un libro, por favor, un libro de mejoras. Es todo lo que pido. Una nota, no sirve para nada la nota. Nota de proceso. Un libro de mejoras. No hay. Qué mal. ¿Qué tacaña es esta gente últimamente? No me están dando... ¿Se fijaron que hubo un capítulo, creo que fue el antepasado, en el que me daban un montón de cosas? Bienvenidos a mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Hey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche, hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. Ah, funcionará. Definitivamente funcionará. ¿Qué ocurre? Espera, espera. Tengo otro. Espera, espera, espera. Soy bueno. ¡Wow! ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un arándano, ¿no? Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, ¿lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Estamos aquí. En una estación de radio militar abandonada, justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. Supongo que debemos descansar. Dice que es hora de irnos. Bueno. Ahora nos moveremos rápido. Así que no importa qué, pégate en mí como pegamento. ¿Como pegamento? Pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. ¡En marcha! Bien, mantente cerca, ¿sí? Okidoki. Okidoki, pero... ¿Intentaste esto antes? Sí. Reconfortante. Tranquilo, viejo. Solo espero que sepas el camino. Voy a explorar aquí a ver qué hay. Y por lo pronto, yo me voy a ir despidiendo porque hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario en la parte de abajo. Ya saben que el like es apoyo para la serie para que salga el siguiente capítulo de The Last of Us. Así que muchas gracias a todos aquellos que siempre están apoyando estos videos con su poderoso like. Yo por el día de hoy me tengo que despedir y nos vemos la próxima. ¡Chao! La lamparita más chafa que he visto. Bueno, mejor haz tu baile, Joel. No hay como el baile de Joel. ¡Ea, ea, 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 ea! De frente, de frente. ¡Ea, ea, ea, ea! Recuerden seguirme por Facebook y por Twitter para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Yo por ahí
De pronto estoy platicando con ustedes, estoy haciendo encuestas y cosas varias. Les aviso qué videos van a salir, así que síganme por las redes sociales para que se enteren de las cosas nuevas que van sucediendo en el canal. No se las pierdan, no se las pierdan. Ahí voy, espérenme, hasta el siguiente capítulo. Ahí se quedan parados hasta el siguiente.